En medio de una operación militar, el ejército capturó a cuatro personas, miembros al parecer de la estructura guerrillera ELN que delinque en el sur de Bolívar. Entre los detenidos se encuentran alias Pichón, cabecilla de finanzas del Frente de Guerra Darío Gómez Castro, con 15 años de experiencia y el responsable, según las autoridades, del asesinato de 11 militares en Antioquia. También se les indica de los delitos de minería ilegal, extorsión y secuestro. Dos terroristas más y la recuperación de un menor de edad que estaba siendo instrumentalizado para delinquir con esta organización terrorista. Asimismo, se logra la incautación de abundante material de guerra, material de intendencia. La destrucción de material explosivo que iba a ser instalado en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. El resultado operativo se registró en un campamento en la vereda Chicamoque, en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, donde el ejército además halló importante material de guerra y de comunicaciones. En marco de la campaña militar y policial Esparta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra atacar de manera contundente el sistema armado y financiero del Frente José Antonio Galán del Ejército de Liberación Nacional. Se logra llegar al campamento que tenía capacidad para 15 terroristas. A Pichón también se le atribuye la autoría de varias acciones terroristas, liderar el plan pistola sobre el casco urbano y rural de los municipios de Segovia y Remedios en el departamento de Antioquia.